Y los miembros del gabinete de gobierno dijeron sentirse cómodos con el trabajo realizado hasta la fecha y reiteraron que sus cargos están a disposición del presidente Mauricio Funes. Sí, he tenido mucho respaldo en esta política de apertura al mundo, de unas relaciones exteriores en función del Estado, no en función de sesgos y agrupamientos ideológicos. Sino... Hasta el momento creo que estoy identificada con la política del señor presidente y que hemos hecho todo lo posible para que nuestra propuesta de gobierno, que coincide en todo con el programa que el señor presidente diseñó. El presidente ha dicho que no va a remover a nadie del Gabinete de Justicia y Seguridad, así es que yo considero que es un honor para mí, es algo, digamos, muy positivo que nos estimula. Me he sentido bien, estoy muy satisfecho por la misma, porque se me ha permitido ejercer el cargo como director general sin presiones, o sea, se nos ha dado el espacio. Del momento en que me eligió como viceministro de Transportes porque confiaba en mí, ¿verdad? Y precisamente por eso es que seguimos en esta labor de mejorar y trabajar en el transporte en el país. Muy satisfecho, no digo que no hemos cometido errores, somos seres humanos, pero en general el balance del Ministerio de Economía es muy positivo. Mire, es bien difícil autoevaluarse y los méritos no son míos, son de la Fuerza Armada. Bueno, de anoche he estado con el presidente Funes y no se anuncia por mi parte ningún cambio que yo sepa. Coincidieron en que durante los 12 meses de gestión han mantenido una buena comunicación con el presidente y lejos de hablar de diferencias, tratan de discutir las propuestas que existen para resolver los problemas en sus áreas.